Hello, hello, good evening. How are you? Hello, hello, are you able to hear me? Can you hear me? Not able. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Good evening. Good evening, how are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good, not good. Hello, good evening, Isabel. Nice to see you. Gusto de verla. Espero que le haya ido bien en su parcial. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su fin de semana? ¿Fue un fin de semana bueno? ¿No estuvo tan bien? ¿Difícil? ¿Was good? ¿Not so good? Gracias, Lee. Yes. No one. No one. All right. Oh, yes, Christmas is coming. And now we are having almost what? The next coming week, it's going to be the end up of your module. La siguiente semana es cuando termina su módulo, right? December the 10th. So it's almost just 1 week, right? So from now, it's just going to be 7 days more, and that's it. And that it will be the end of the module. And Christmas is right now almost done. And we are done with this year, right? 2020. Casi terminamos este año, el 2020. A weird year. Okay, let's get ready and let's get started then. If no one else would like to share, si nadie más desea compartir algo. O alguna inquietud, pregunta que tengan. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Todo bien? No, teacher. So if there's nothing else to add, let's get started. So last week we were studying plural nouns. La semana pasada estudiamos nombres plurales. So I have a practice for you and I'm going to share my screen. Tengo una práctica para ustedes. Les voy a compartir mi pantalla. Let me search this one. Please let me know if you are able to see it. Are you able to see it? Are you able to see the Word document? Yes. ¿Pueden ver el documento de Word? ¿Sí? Yes. 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 Good. Okay. So we have a set of sessions, right? Tenemos una sesión, un grupo de sesiones with the plural nouns. This is what we are going to do. I'm going to wait for you 5 minutes to complete from session A to session C. This is, will be just changing these nouns from singular to plural. Les voy a dar 5 minutos para que puedan trabajar de la sesión A a la sesión C. En este caso, literal A hasta literal B. Solamente vamos a cambiar los singulares a plurales, applying the rules. En este caso, aplicando las reglas. Please work. 5 minutes, do you think is fair? Por favor, trabajen 5 minutos. ¿Creen que es suficiente? ¿Les parece? Yes. Yes, all right. So I'll give you 5 minutes. Let's go ahead and do it. All right.
Thank you for answering in the chat. Thank you. So 5 minutes, let me place my stopwatch. There we go. So at the moment that you feel ready, let me know. I'll be here waiting for you. Or if you have any questions, immediately let me know. Si tienen alguna pregunta o terminan antes, déjenmelo saber. Aquí estoy. Almost done. Ya casi, todavía no. You finish? Yes, all right. Someone else has finished? ¿Alguien más ha terminado? ¿Alguien más que haya terminado? ¿Todos? ¿Todos? ¿Nadie más? Sí, me viene. Let's see then. Let's verify with the number one or the number one in the session A. Oh, all right, not a problem. So not a problem, Isabel, it's okay. Don't worry. So with the number one in book, what it will be the plural for this one? Who can help me? Books. Books. Thank you so much. So we are just going to add the S, right? For the plural. What about table? What it would be the plural for table? Tables. Tables. Thank you. What about day? Days. Thank you so much. What about car? Cars. 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 Thank you. So here we have in the session B, we have watch. Watch is not the bear, right? Watch, it will be the clock. We can say clocks, but the watch is the one that you use here in the brace of your hand and here, right? So what it would be the plural for this one? Watches. 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 Thank you. We use the ES at the end, right? What about this one, fox? Foxes, that's right. What about glass? Glasses. 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 Thank you very much, glasses. What about quiz?
Quizzes. I'd appreciate it. Thank you. What about class? Classes. Thank you. In this one, bus. Buses, right? Thank you. Thank you. What about baby? Babies, right? What about body? Bodies, thank you. What about monkey? Monkey. Do I have to change it or I just add the S? ¿Tengo que cambiarlo o solo le agrego la S? Solo se agrega S. Muchas gracias. Monkeys. What about party? Patties, right? What about dictionary? Is that array like that? ¿Está bien así? Yes, that's right. What about city? How it will be city? Cities. Thank you. So for this one here, we have completed the one that it will be the session A, B, and C. Ya completamos los plurales A, B, o C. Questions about these rules. Preguntas acerca de estas reglas where everything is clear o todo está claro. Quiz, ¿qué significa? Quiz es como por decir laboratorio, un pequeño test. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, ya sabe, para servirle. ¿Alguien más? De estas secciones, ¿alguien más? ¿Alguien más? No. Ok, si no hay más preguntas con respecto a la sesión A, B y C o los literales A, B y C, vamos a la parte de. It says change each of the singular nouns below into plural. Todas dicen lo mismo, para cambiar los pronombres, los nombres, perdón, singulares a plurales. En este tenemos lo que son los que terminan en F o LF. Estos tienen un cambio bastante interesante. Es que la F se cambia por VE. Entonces, si la F se cambia por VE, ¿cómo sería calf? ¿Cómo sería el plural? Calf. Yes. ¿Cómo sería hoof? Tendríamos hoof, ¿verdad? Tendríamos hoof en este caso. Recordemos que la F, eso es como una nueva regla que ustedes van a agregar. La F en este caso se va a cambiar por VE. Intentemos hacer el número 3, el 4 y el 5. I'll give you 2 minutes. Les voy a dar 2 minutos para hacerlo. El 3, el 4 y el 5. Intenten hacerlos y me dejan saber. 2 minutes. No,
Yes. How it will be the number three? ¿Cómo sería el número tres? Elf. Elf. What about this one? Draft. 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 What about this one? Thief. 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 So we are going to have love, right? Questions so far about this? ¿Preguntas acerca de esto? A los plurales le falta la S o también se puede poner así. ¿Cuáles plurales, perdón? Wolves, elves, dwarves, thieves. De eso me refiero. Los que ha puesto ahorita. Los que he puesto ahorita. Estos son plurales con terminados en F. Esto es lo que sucede, es de que no se les pone la S, no se les pone nada más, solamente se hace el cambio por B, E. La F se cambia por la V y la E. Es como una nueva regla agregada. Probablemente lo van a ver un poco más adelante también, pero solo les quería hacer saber que también pues tenemos este tipo de nombres que son plurales y que cambian un poco. Por ejemplo, elf es el duende, ¿verdad? Para decir duende sería elf. Pero no se les agrega nada más, solo se les agrega la B, E, la V y la E. Ah, porque yo tenía entendido que se le agrega V, E y S, pero eso está algo confundido. No, por lo general solo se les agrega lo que es la V y la E, pero le voy a buscar porque tal vez puede ser que haya una excepción cambiado a lo que sea el inglés británico. Se lo voy a buscar porque puede que haya una excepción. Lo vamos a buscar. Le voy a mandar al grupo, sí está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Kevin? Sí. Se los voy a mandar al grupo para que lo puedan ver si encuentro alguna excepción. Se los estaría mandando ahí. Sí. Gracias. Bueno, ya saben. Vamos a ver en los siguientes. Teacher, dígame. ¿Cómo sería la pronunciación para esos que es un poquito como que me cuesta a mí un poquito pronunciarlos con la B y la E? Este sería calf. 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 Hoof. Hoof, elf, elf, drop, drop, thief, thief, love, loved. Así sería. Okay. Solo sería como una pronunciación de la B, pero un poquito más soft en decir calv, calv. Le va, nomás le va, su labio se va a poner en esta parte de acá, le va a tocar un poquito sus dientes. De acá arriba, los primeros. Calf, calf, para hacer la distinción. Así sería. Ok, teacher. Bueno, ya sabe. No sé si hay más preguntas acerca de eso. ¿Alguien más? Teacher, y yeah. Agregarle V y E es para todas las que terminen en F. ¿O hay alguna excepción? No, son todas las que terminan en F en este caso. Son todas las que terminan en F. En las otras excepciones serían lo que ya vimos en las reglas aplicadas a esto. Pero todos los que terminan en F en este caso pues serían de esta manera. La VE. La VE. Eso le agregaríamos. Si fuera otro nombre que tuviéramos, podríamos aplicar cualquiera de las otras reglas, como en days, quizzes, parties, que se le cambia la Y, pero en este caso en la F solamente es la VE. Ok. Un placer. Vamos a la sección E, si no hay más preguntas acerca de la sección A, B, C y D. ¿Alguien más con alguna de las preguntas? Teacher.
¿O avanzamos? Vemos, teacher. Ok. Ok. En esta sección tenemos plurales irregulares. Como también tenemos verbos irregulares o verbos que no se escriben igual como el verbo have y has, también tenemos nombres que son irregulares. Por ejemplo, el plural de thief sabemos que es thief, ¿verdad? Y es diferente en su pronunciación y su escritura. Entonces, thief, solo uno, que es el diente. Y thief, ya nos estaríamos refiriendo a todos o a varios, ¿verdad? En el caso de children, de child, sería children. Serían los children. Child es solamente un niño. Children serían varios. Esto lo puede utilizar también con los miembros de la familia, en este caso para decir children. Que usted tiene four children, por ejemplo. Tengo cuatro hijos, cuatro niños. Ahí puede ser ya sea una niña o dos, tres niños. Es independiente, ¿verdad? Del género, no importa. Por ejemplo, de man. Si sería men, solo sería un hombre, pero ya si nosotros decimos men, serían varios hombres, ¿verdad? Ya serían uno, dos, tres, cuatro, podría ser en este caso un número extenso de hombres. En el caso de person, person nos referimos a una sola persona, ¿verdad? A un individuo, pero si queremos hablar de un grupo de personas, nosotros ocupamos people. Ese sería en este caso para el plural irregular de person. En el foot, también foot solamente se refiere a un solo pie. En este caso, si usted quiere hablar de sus dos pies, sería feet. Mouse, en este caso solamente es un ratón, el mouse, pero el irregular es mice, que serían varios ratones, ¿verdad? En este caso, 4, 5, 6, tantos como sea posible. Esos son una parte de los plurales irregulares, o al menos de los que son más comunes que se usan, porque otro plural irregular también es el hecho de decir mujer, es woman. Entonces, si usted quiere decir mujeres, es women. So, ahí es donde cambia también un poco. Si usted se fija, pues tanto hay verbos irregulares como pronombres nombres irregulares. ¿Y cómo los aprendemos? Pues en este caso los irregulares también es como todos los verbos que sabemos que have y has son por memoria, ¿verdad? No hay una otra manera o una fórmula de aprenderlos, solamente de memoria. Entonces no sé si hay preguntas acerca de esto, de los plurales irregulares. ¿Preguntas? ¿Nos mandaría una tabla de esas reglas o solo así las vamos a ver? Así como nos mandó la otra de los verbos. Ah, la otra que les mandé. Sí, lo que pasa es de que solamente les estoy juntando la... Me dicen si pueden ver esto. ¿Pueden ver esto? Yes. Sí, sí. All right. Yes, wonderful. Sí, en esta presentación... Están todos los ejercicios que hemos ido haciendo, y de igual manera están las reglas de spelling. Aquí solamente me hace falta agregarles la de la F, pero estaba esperando terminar el contenido, en este caso el día de hoy, para poderles enviar la presentación con todo el contenido de la sesión. Esta es la sesión 4, right? De la sesión, I'm not sorry, de la sesión número 3, if I'm not mistaken. So... Entonces estaba esperando terminarlo para mandarles la presentación completa, pero si ustedes gustan, se las puedo enviar cuando terminemos la clase para que ustedes ya la tengan. Y de igual manera también esta paginita de Word, si ustedes quieren, con una fotografía, o se les mando el documento, como ustedes me digan, lo que les salga mejor, ¿verdad? He sabido que algunos tienen inconveniente en abrir el documento en su WhatsApp. Pero si usted me dice que quiere fotografías, lo que puedo hacer es ir tomando fotografía por fotografía, enviarles la fotografía y enviarles la presentación. Ustedes me dicen que les sale un poco más cómodo, más fácil para ustedes.
No sé si. Okay, sí. Teacher, gracias. Bueno, ustedes me dicen si la quieren para hoy, yo con mucho gusto se las mando. Les mando hasta ahorita el update que tengo con la presentación y con mucho gusto, pues al terminar la clase yo se las envío para el grupo de WhatsApp. Así vamos a hacer. Ok, alguien me dice que el documento. Muy bien. Les voy a enviar el documento este. Se los voy a enviar este solo y también este que ya tenemos contestado para que puedan tener los dos. Okay. So, sí. So for this, in this case, we are going to leave it like this. Vamos a dejar esto hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta o alguna otra duda. Déjenme ver el chat. Ah, ok. Bueno, entonces cuando terminemos el documento, me dice alguien. Muy bien. Ese se los voy a enviar así ya completado para que ustedes lo puedan tener. Más abajo, lo que hay de este documento son pequeños ejercicios en este caso. Son solamente nuevamente de plurales y también algunas oraciones para cambiar las oraciones a manera singular. Eso lo puede hacer usted mediante práctica para que usted pueda verificarlo y tener una práctica extra, ¿verdad? No sé si... Muy bien, alguien me dice que al WhatsApp. Se los voy a enviar todo el WhatsApp. Voy a ponerlo en un formato un poco más amigable. No sé si le sale bien si se los pongo en PDF. Se los cambio a PDF. Al menos la presentación. Sí, muy bien. Ah, pues la presentación se la voy a cambiar a PDF. All right. So I'm going to place it in PDF. In PDF file. So let's see. Any other question or something else? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más preguntas? I'm going to place the chat here. Questions or no questions? No questions. No questions. All right. So let's see. Here we have count or non-count or uncountable. Oil is a count or non-count? Oil is contable or no contable? Incountable. Uncountable, right? Or non-count. Uncountable or non-count. Stuffing is countable or uncountable? Contable. Who said? Contable? Contable or no contable? Contable. Contable. Okay. Who else say contable? ¿Qué más dice contable? Tomatoes. Okay, the tomatoes are contable. Stuffing, if you are wondering what is stuffing, is relleno. Si usted se está preguntando qué es stuffing, a eso es relleno, ¿verdad? Como por ejemplo el relleno que usted pone, ya sea que esté haciendo unos chile verdes con carne, ese es el relleno que se le pone a los chile verdes, ¿verdad? Stuffing es el relleno. Cualquier tipo de relleno en este caso. What about silverware? What is silverware? Font. ¿Saben qué es silverware? ¿No? Yes. No. No. Ok, silverware es la platería o en este caso los cubiertos que son de plata. A eso le llaman silverware, los cubiertos como las cucharas, cuchillos, los tenedores, etc. ¿Verdad? Silverware le llaman platería porque todos estos cubiertos están pues hechos de plata de alguna manera, ¿verdad? Luego, all right. Luego we got the tomatoes. The tomatoes, they already say that they are countable. That's true. And apple, what about apple? Is it countable or uncountable? Countable. Countable. Yes, that's right. Water. Water, is it countable or uncountable? Uncountable. Incountable. Uncountable, right? Uncountable. Remember, que la palabra para decir no contable, usted la puede decir de dos maneras, non and un. So it could be non-countable or uncountable. Okay.
Thank you. What about the capture? The capture, can we count the capture? Uncountable. Or uncountable. Uncountable, right? What about the number 9, onions? Can we count the onions or no? Yes, countable. Yes, or countable. Countable. Okay. And the oranges, can we count the orange? Countable. Countable, that's true. The glasses are countable or uncountable? Countable. Countable, that's true. What about the soda? Is it countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, right? Okay, we are going to stop in here. These are some words that you can use it to just go ahead and take your time and studying by yourself whenever you have some time available. Estas palabras usted las puede ver y las puede estudiar cuando usted tenga un su poquito de tiempo, pues en este caso libre, y las pueda ver. La mayoría de ellas les pide que si son contables o no contables. Ok, teacher, pero ¿cómo vamos a ver cuál es la contable y la no contable? Hay algo muy, muy sencillo de hacer. En este caso, cuando usted se va a un diccionario, le va a aparecer a la par, le va a decir N y probablemente va a tener una C a la par. Ese en ese caso sería un nombre contable, ¿verdad? Algo que usted puede poner. Si usted se va a un diccionario o a cualquier, en este caso, página de internet. O en el último de los casos, usted me puede decir, mire, teacher, estaba viendo todas las palabras, no sé qué significa y quiero saber si es contable o no contable. Recuerde que hay cosas que nosotros podemos decir, ok, yo no puedo decir 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. Yo necesito decir, tengo 2 botellas de agua, 4 botellas de agua, 5 botellas de agua, ¿verdad? También es de irnos un poco en este caso, por decir que se oye bien, que se oye mal. En el caso de la soda, no puedo decir tengo 2 sodas, tengo 3 sodas. Puedo decir tengo 3 latas, 3 botellas o 3 vasos de gaseosa, ¿verdad? Juntos de la soda. Pero no podríamos decir solo la soda por sí sola. Entonces también es de tomarse un poquito de tiempo para verificar las palabras. Se las voy a dejar acá en la presentación para que ustedes le puedan echar un vistazo cuando tengan un poquito de tiempo. Son varias palabras en este caso. Después de ellas tenemos glasses, cookies, tea, forks, and so on. Let me give you 1 minute. Déjenme darles 1 minuto. Scan the words. Choose words that you don't know. Escoja palabras que usted no conoce. ¿Qué significan? 1 minute, 1 minuto. Let's see. So let's see, what words did you choose? ¿Qué palabras escogieron? ¿Alguien escogió alguna palabra? La 23, teacher. La 23, fridge. Sí. Okay. Fridge. 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 Congelador, de esos largos. Donde meten carne o así como los que están en las, ¿cómo se llama esto? Freezer, sí, las cámaras congeladoras, las grandes, como una cámara congeladora. Teacher, dígame. Number 36. Number 36, napkins. Las napkins son las que ocupamos cuando estamos comiendo, por ejemplo, estamos comiendo espagueti, ¿verdad? Y nosotros... Y con salsa. Y acá nos queda toda la salsa. Entonces nosotros venimos con la napkin y hacemos esto. ¿Qué es? Servilleta. La servilleta, correcto. ¿Alguien más? Sí.
¿Alguien más? Sí. 39. ¿O peace? Sí, peace. Peace. These sí. ones are the little things in green. Son las pequeñas alberjas, creo que le llaman. Son las verdecitas en color redondito. Creo que son las que se le ponen al arroz en esta época de Navidad. Bueno, la mayoría de gente le pone. Estas son las alberjas. Los guisantes, sí. Guisantes. Ah, bueno, gracias. Sí. 17. The 17. Forks. Los forks son los cubiertos. Haga de cuenta y caso que este es el cubierto y tiene 1, 2, 3 dientes. Y lo utilizamos para pinchar y agarrar algo. ¿Qué sería? El cubierto tenedor. Con los 3 dientitos. El tenedor, correcto. ¿Quién más? Bowls. Bowls. Los bowls son lo que nosotros le llamamos plato sopero. Plato ah. sopero. El plato, el hondo, ¿verdad? Que es el sopero que sí. ocupamos. Ah. Okay. Son bowls. Counter. Los counters son mostradores. Son los mostradores, ¿cómo les explico? Un counter es como de esas personas que venden teléfonos de diferentes compañías en los centros comerciales. Han visto que tienen un estante como que es escritorio, algo pequeñito, pues eso es un counter, es un mostrador. Eso es un counter. Son mostradores. También counter puede ser un sinónimo de contrario o contar, dependiendo cómo se utiliza. Pero en este caso, como estamos viendo objetos, counter sería mostrador. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? O ya de ahí todas están fáciles. ¿No más? No more. No more. Ok, if there are no more, let's continue. ¿Alguien habló? ¿Cuál es la definición de sweet potato? The sweet potato serían patatas dulces. Las patatas que se hacen en este caso para Navidad, alguna gente las endulza con alguna mezcla de miel y lo que es el azúcar. Son sweet potatoes, patatas dulces. Esa sería la definición. El potato mash, ese es diferente porque el potato mash sí es el puré. En este caso el puré lleva algo un poco más que las sweet potatoes. Las sweet potatoes son en lo que usted pedirá hacia la papa así. Y como las venden en algunos restaurantes que solo las ponen como a... Las ponen al horno, les abren un poquito y las ponen un poquito de mantequilla. Están como gratinadas. En este caso, estas sweet potatoes son la papata, cabal la patata tal cual, solo que saborizada y sabe dulce. Entonces, esas son las sweet potatoes. Okay, están saborizadas. Gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las demás sí, ya las conocemos. Si no hay nada más, continuamos. ¿Continuamos? Yes, yes. Yes, okay. So in the grammar part, we are going to have some and any, count and non-count. Aquí esa es la grammar part que ustedes tienen en sus videos o en the virtual platform o en su plataforma virtual. Y por ejemplo, tenemos nuevamente counts, eggs, sandwiches, etc. No counts, bread, lemonade, los que no podemos contar, general, específico, lo que hablábamos la vez anterior, pero no hablamos exactamente de los quantifiers con any y some. I have another thing. So we have quantifiers, some and any. Some
is using for affirmatives. For example, there are some vegetables in the fridge. Hay algunos vegetales en el congelador o en la cámara refrigerante. I have some money in my wallet. Tengo dinero en mi cartera. Lo bueno de some es que usted lo puede utilizar ya sea con contable o no contable. Porque vegetables, lo que serían los vegetales, usted puede contarlos. Puede saber cuántos vegetales tiene de diferente, ¿verdad? Ya sean en este caso cebollas, chiles. Pero el dinero, solo decir dos dineros, tres dineros, no lo podemos contar tal cual. Sabemos una denominación por el costo, sí. Pero no podemos decir dos dineros, tres dineros. Entonces lo convierte en un no contable. Y son puede ser utilizado para cualquiera de ellos dos. Y es para oraciones afirmativas. Permítame un segundo. I'll close my window. All right. So then we have offering and request. Tenemos en este caso oferta y petición. Would you like? Probablemente esta todavía no la van a ver en su... En lo que es en este módulo, no aparece tal cual, pero quiero que la sepan. Would you like? ¿Te gustaría algo de té? Some también se utiliza nuevamente para uno contable, que es té. A alguien le pregunta que si le gustaría algo de té. Es como cuando vamos a una casa y nos dicen, ¿quieres algo de beber? Y uno le dice, sí, sí quiero. Y le pueden dar agua, jugo, lo que usted quiera. So, would you like something to eat or some tea to eat, to drink? So that would be, could I have some water? En este caso, could I have, sería, me podés dar, puedo yo tener algo de agua. Yo aquí estoy pidiendo agua, ¿verdad? Para beber. Entonces, eso serían una oferta y un requerimiento. Would you like sería la oferta y could sería una petición, ¿verdad? Eso lo van a ver un poquito más adelante, pero puede que en alguna frase... mientras ustedes ven televisión o en alguno, mientras andan navegando en el espacio, puede que se encuentren en este caso cualquiera de estas frases y es importante que lo sepan. Negatives and questions. Nosotros tenemos negatividad y las preguntas. Por ejemplo, she doesn't have any furniture. Any va a ser solamente para lo que son preguntas o negatividad. She doesn't have any furniture. En ese caso, como no tiene ella nada de muebles, nosotros lo vamos a utilizar para lo que es la negatividad. Aquí estamos dando a entender que pues, absolutamente ni un sofá, ni sillas, ni nada. En el otro caso, there aren't any oranges. No hay ninguna naranja. Yo me quiero comer una naranja, pero lastimosamente ya no hay o no hay ninguna. Tenemos otra. Does she have any sisters? ¿Tiene ella alguna hermana? También lo puede utilizar en este caso para una pregunta en la cual usted está dudando, que no conoce, ¿verdad? Si la persona tiene más familia, no la tiene, prácticamente no la conocemos muy bien. Entonces podemos hacer la pregunta, does she have any sisters? Y esa es la manera en la que usted estaría utilizando any y some también, ¿verdad? Como les recuerdo, some y any are used with count and non-count nouns. Lo tenemos acá. Some y any son utilizados para contables o no contables, ¿verdad? Serían como quantifiers a los que usted les está dando en este caso una cantidad o le está dando por lo menos saber que hay varios de algo, no una cantidad exacta, pero que sí hay o que no hay. Questions so far. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions? No, teacher. No? Ok. If there are solamente no questions, una duda. Dime. En el segundo bloque, ¿por qué en las preguntas se ocupa son y no en? Sí, en este caso para el quantifier, cuando nosotros estamos ofreciendo y pidiendo algo, sería por la manera en la que nosotros lo estamos diciendo. Porque would you like any tea? Si dice en este caso any, ningún té, pues, él estaría diciendo, ¿no te gustaría ningún té? No,
¿verdad? No tiene mucho sentido en semántica. Entonces, si yo le ofrezco algo a alguien, le puedo decir, would you like some coffee? Would you like some tea? Would you like something to drink? And I can say, yes, no. I can offer what I can have, right? Puedo ofrecer lo que yo tengo. Es por la manera en la que nosotros estamos estructurando la pregunta, básicamente, porque es una oferta la que estamos haciendo. No le estamos negando a la persona. Así, si la persona me dice, could I have some soda? I can say, I don't have any soda. Podría tener algo de soda, ¿verdad? Quiero tomar gaseosa. Y yo le puedo decir, I don't have any soda, porque no tengo gaseosa. Entonces ahí sí, ya en mi negatividad yo tendría que utilizar any. Pero some ya sería por la forma en la que está estructurada la respuesta. No sé si le parece la respuesta o le buscamos una más y le doy la respuesta mañana. De igual manera. Quiero ver. Entonces, en este caso quiere decir de que some lo vamos a ocupar como algo, como algunos, y any lo vamos a ocupar como ninguno. Exactamente, tenemos algunos, dependiendo de lo que estemos hablando en este caso. En este caso, I have some money, tengo algo de dinero, ¿verdad? La cantidad exacta no la sé, pero sé que en mi bolsillo tengo algo de dinero, puede ser. Y en este caso, there are some vegetables, hay algunos vegetales en la cámara refrigerante, pues ahí ya sería ya un poquito más, no sé de qué exactamente son, específicamente, porque no son específicos, sino que solo sé que sí hay. Es que mi duda era porque si yo lo busco en un traductor, o sea, me aparecen las dos palabras como sinónimas, como algo, como algunos, o como algo, algunos. Uh-huh. O sea, me aparecen las dos. Sí, las dos significan lo mismo, por eso le ponen a usted contables o no contables. Si nosotros quisiéramos hacer una traducción a contexto, sería lo que usted me está diciendo, ninguno, ninguna, ningunos, o algunos, algunas, o algo. En este caso sería una traducción a contexto. Lo que sucede es que el traductor les traduce solamente literal la palabra, solo literal. Es una traducción literal, pero no es una traducción en contexto. Dentro de traducción hay dos maneras de hacerlo, la manera literal y la manera interpretativa. Por lo general en inglés hay algunas cosas que sí se deben de traducir de manera literal y hay otras que deben de ser de manera interpretativa, en este caso a contexto. Y es lo que tenemos acá. Porque como usted bien me dice, yo lo pongo en el traductor y lo tengo tal cual. El traductor se lo hace a nomás a traducir la palabra, tal cual como lo dice. Pero en el contexto, nosotros sabemos que en el contexto ya sería, como usted me lo mencionaba, alguno, algunos, ninguno, ninguno, o ninguna, ningunos, ningunas, ¿verdad? O algo, en este caso, si lo traducimos a contexto. Deben de tener bastante cuidado con los traductores, porque el traductor literal, si usted le pone, por ejemplo, would you like some tea? Él le va a traducir literal, palabra por palabra, would you like some y ti. Entonces, probablemente cuando usted lo ponga, no va a haber ninguna, no va a tener una coherencia, ¿verdad? Pero acá, si yo sé, would you like some tea? ¿Quieres té? ¿Te gustaría té? ¿Quieres beber té? Ya lo puedo traducir yo a contexto, ¿verdad? Es de tener bastante cuidado, pero como usted me lo dice, alguno sería some, algunos o algo. Y any sería ninguno, ninguna, ningunos, ningunos. Ya sería okay. De esa manera. Sí. Gracias. Ya sabe. ¿Alguien más? Dígame. O sea que any lo vamos a ocupar prácticamente para las respuestas, pero en negación y en preguntas negativas también. Exactamente, sí, en preguntas negativas, en preguntas donde yo no estoy segura de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo le podría preguntar a alguien del grupo, do you have any sister? ¿Tienes alguna hermana? Yo lastimosamente no lo sé porque no tengo manera de conocer, ¿verdad? Su grupo familiar. Entonces yo le puedo preguntar, do you have any sister? No, I don't have sisters, right? No tengo. Entonces yo quiero saber. Ahí estoy con la duda, ¿verdad? La duda es si la persona lo tiene o no lo tiene. ¿Tienes alguna hermana?
¿Tienes ninguna hermana? No, ninguna. I just have one brother. Solamente tengo un hermano. Entonces, any, más que todo, es para la pregunta. Una pregunta en la que yo estoy dudando, ¿verdad? Podría decir, no estoy muy segura de su grupo familiar. La he visto con alguien que se parece a ella, pero puede ser la mamá. O puede ser que tenga una hermana. Le voy a preguntar si tiene alguna hermana. Entonces le digo, any. Sería para la pregunta. En otro caso es la negación. Por si, por ejemplo, como les decía, ¿verdad? En este ejemplo, el could I have. Could I have some soda? Lastimosamente no tengo soda en mi casa, solamente tengo agua. Y le voy a decir, I don't have any soda at home. No tengo nada de gaseosa en la casa. Y nuevamente, y me va a decir, bueno, entonces any no es ninguno ni ninguno. Puede que no sea puede que sea ninguno, ninguna, ninguno, pero nuevamente el contexto de mi oración, I don't have any soda at home, no tengo nada de gaseosa en la casa, es la manera que nosotros lo interpretamos, no hay nada, ¿verdad? O no hay ninguna gaseosa en casa, por decirlo así, lo puede ser así. Y solamente any es para negatividad y preguntas, de esa manera lo van a utilizar. Es la manera. Y es incorrecto decir, do you have some sister? Sí, porque nuevamente, en este caso, por lo que sería la regla gramatical, do you have some sisters? No podemos decir en este caso some, porque some ya lo estaríamos utilizando como afirmación. Ya no sería una pregunta que nosotros le haríamos, sino que nosotros ya estamos seguros y es como que queramos confirmar, pero igual la pregunta no está bien estructurada gramaticalmente. Puede que me entienda la persona, sí me va a entender, pero no está bien estructurada. Ok, sí, es que tal vez yo lo hubiera formulado así pensando en español. Exactamente, pensando en el español. Nosotros por lo general les comento, traducimos, ¿verdad? Al principio nos pasa a todos. Y no le voy a decir que no me pasó a mí, porque sí, cuando estaba aprendiendo el idioma pasa. Que queremos traducir las cosas tal cual. Pero durante el tiempo uno va aprendiendo que uno no las puede traducir todas, sino que algunas hay que interpretarlas y otras sí las podemos traducir. Entonces lo que yo les puedo decir es que se puedan ver siempre en un diccionario todos los sinónimos de las palabras, ¿verdad? Todo el sinónimo de la palabra, todas las traducciones que tienen. Una sola palabra en inglés puede significar mil y una cosa en español, puesto que son usadas de diferente manera. Entonces, hay en un momento que usted va a necesitar esa dirección, ¿verdad? Y también no traducir. Al principio sí traducimos todo, pero es de irse acostumbrando a pensar en inglés y hablar en inglés. Cuesta, sí, imposible, no es. Como les decía, ¿verdad? En lo que yo les mandaba, para lograr lo imposible, uno debe de creer que es posible. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Dar el primer paso. Pero busquen les voy a enviar un traductor, no un traductor exactamente, sino que es un traductor a contexto. En este caso a contexto es que le va a dar lo más aproximado, parecido al idioma que ustedes están buscando, sea de inglés a español o de español a inglés. Entonces le va a estructurar, no de manera accurate, ¿verdad? De una manera totalmente que va a ser sí, es correcto, pero les va a ayudar mucho. Se lo voy a mandar junto con la presentación, el link. Y para que ustedes también, si quieren descargar la app, la puedan descargar también. Es totalmente gratuita en cualquier sistema, ya tengan iOS o Android, ¿verdad? En este caso, para que lo tengan. ¿Usted nunca ha ocupado la aplicación de Reverso? Esa exactamente. Ok. Sí. Esa exactamente es la que les puede ayudar. Es una herramienta bastante buena. Como les digo, no es al 100%, ¿verdad? Porque pues nada electrónico es al 100% lastimosamente, pero sí les va a ayudar bastante porque esa aplicación incluso hasta les da oraciones, ¿verdad? Con diferentes usos de la palabra que usted tiene. Sí, diferentes gracias. Oraciones. Un placer. Sí.
Bueno, ya casi terminamos, tenemos 5 minutitos. Les había puesto acá un par de ejercicios más y también porque vamos a finalizar con los adverbs of frequency. Antes de que terminemos, vamos a ver los adverbs of frequency o los adverbios de frecuencia y mañana vamos a continuar con el repaso de los contables o no contables. Si no hay más preguntas acerca de los quantifiers, claro. ¿Tienen preguntas acerca de estos quantifiers? ¿Preguntas? ¿No questions? Teacher, una pregunta. Diga. Pero está fuera del tema de la clase. Solo podría saber, para el nuevo módulo, podría decir el tercer módulo, ¿podría inscribirse a alguien más, principiante? Yo supongo que sí. Ahí sería de hablar con la... con la directora académica. Si usted gusta, lo que voy a hacer es escribirle mañana por la mañana a ella para que se pueda poner en contacto con usted y me da su nombre, por favor, si es tan amable, o me lo manda a través del WhatsApp y me dice, yo pregunté, y yo le mando a ella para que ella se comunique con usted y le dé todos los pormenores. Lastimosamente, en cuestiones administrativas, sí, yo no les podría ayudar mucho porque no conozco, no sé cómo lo manejan, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí, porque pues es el tercer módulo y todavía están repasando muchas de las cosas que vieron en el 1 y el 2. Entonces, en el 1 y en este, ¿verdad? Entonces, todo va como en secuencia. Al principio siempre es como un pequeño repaso y luego posteriormente se va ingresando lo nuevo. Pero sí, yo creería que sí, pero no estoy segura. Pero ahí me pone su nombre en un chat aquí y yo le escribo a ella y le digo que se comunique con usted directamente para que ella le pueda dar pormenores de cómo sería y qué cosas tiene que la persona que presentar o documentos o comunicarse con ellos, ¿verdad? O que ellos se puedan comunicar con la persona que también está interesada. Sí, así hagamos para que le puedan dar respuesta, porque sí, la verdad no sé cómo manejan la cuestión administrativa ellos, ¿verdad? Ahí sí que estoy totalmente como una hoja en blanco, ¿verdad? Ok. Para poderle ayudar. Ya sabe, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de los quantifiers? ¿O alguna otra pregunta o algo más? Voy a repasar el tema y si tengo alguna duda, se la consulto en la próxima clase, teacher. Bueno, muy bien. Sí, está bien. Pueden repasar el tema en este caso. Pueden ver los videos de YouTube también que siempre se suben. Y si no hay más que agregar en este caso, veamos antes de retirarnos en estos 2 minutitos un poquito de los adverbs of frequency. Los adverbs of frequency en este caso son los adverbios de frecuencia. O con qué tanta frecuencia se realiza una actividad, qué tantas veces lo hacemos, ¿verdad? Tenemos desde lo que es de 0% hasta el 100%, desde el 0% hasta el 100%. Always, que significaría siempre, lo hacemos toda la vida, ¿verdad? Usually, que sería usualmente, normally, de manera general o normalmente, often, pues a veces, frecuentemente, no tantas veces a la semana, sometimes, a veces, ¿verdad? Incluso baja un poco más, que sería el 50%. Occasionally, algo que pasa de manera ocasional, sin tantas veces a la semana. Seldom, de igual manera, que sería de vez en cuando. Hardly ever o rarely, hardly ever, que sería casi nunca o raramente. Y never, que sería pues, nunca, literal, ¿verdad? Las posiciones de los adverbios de frecuencia por lo general van después del sujeto. Si ustedes se fijan en la oración, I always brush my teeth at night. Siempre me lavo los dientes en la noche. Algunos se pueden utilizar incluso al principio de la oración antes del sujeto. Usually I walk to work, por ejemplo. Usualmente yo voy al trabajo. O lo puedo decir como lo tengo acá, I usually walk to work. Vamos a ver esto en detalle. Pues también les tengo otro par de ejercicios, en este caso el día de mañana,
porque se hacen algunos cambios en algunos de ellos, no en todos. Pueden ir al principio y como si ustedes se fijan también pueden ir directamente después del sujeto. Así que eso se los estaría explicando el día de mañana y hoy dentro, pues como eso de las 10, les voy a mandar la presentación para que ustedes la puedan tener. Y de igual manera acá tengo algunas otras cosas más y algunos ejercicios por si ustedes quieren practicar mientras pues, tienen algún rato libre, hora de almuerzo o cuando ustedes puedan. ¿Alguna otra pregunta o requerimiento especial para mañana? ¿Preguntas? ¿No preguntas? No, teacher. No, muy bien. ¿Cree que podríamos practicar, no sé, tal vez alguna conversación para que nos escuche a ver si pronunciamos bien? Sí, me gustaría ir uno por uno escuchándolos, pero en este caso iría dos por dos. ¿Cuántos somos exactamente? Somos alrededor de 15, 16, ¿verdad? Hagamos algo. El día de mañana, I'll try to place you in rooms. Los voy a intentar poner en rooms. Unfortunately, I won't be able monitoring everyone. No voy a poder monitorearlos a todos, pero los voy a poner en un room donde hayan dos. Entonces van a poder practicar una conversación. ¿Qué va a ser esta conversación? La de Hannah en Catherine. Les voy a mandar la imagen para que ustedes la puedan tener y así ustedes puedan irla practicando. Y luego los voy a poner en los rooms para que la practiquen con un compañero o una compañera y posteriormente los voy a escuchar a todos. Le vamos a dedicar la clase a escucharlos. Ustedes me dicen, teacher, yo quedé con... por ejemplo, con María y lo voy a hacer con ella, ¿ok? Vamos a escucharlas y todos los demás nos ponemos mute y ustedes hablan. ¿Les parece así? Yes, teacher. Yes, ok. So, entonces vamos a hacer eso y de igual manera para que escuchen la pronunciación, les voy a enviar yo un audio con... Voy a hacer yo ambas, ¿verdad? Hannah y Catherine, ¿ok? Así vamos a hacer. Les voy a enviar un audio en la noche, les voy a enviar la imagen, la presentación y la hojita de los plural nouns. ¿Les parece? Sí, teacher, gracias. Bueno, ya saben, entonces como eso de las 10 creo que les va a estar vibrando un poquito su celular, pero ahí se los vamos a mandar. Sí, bueno. Así que practican mañana. No, de mi Thank parte, es my pleasure. De mi parte esto ha sido todo. Que tengan muy buena noche, descansen. Sigan adelante y practiquen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente. Bye. Gracias. Bye bye. Bye. Bye.